Así que a mi gusto es uno de los mejores Mega Man que he visto, por lo menos online, ¿verdad? Vamos, entonces vamos a revisar cómo nos viene. Prácticamente estamos mirando cómo Rey hace esa cercanía. Ya sabemos lo molesto que puede llegar a ser Mega Man a veces con las hojas, con los proyectiles, más que todo. Entonces ahí estamos mirando toda la presión que mete Rey sobre Meps. A punta de Nair. El Nair de Mi Brawler tiene muchísima prioridad. Es sorprendente la prioridad que puede llegar a tener ese bicho. Y es lo que más spamea, más que todo. Mira, bolita, Nair, Ofer. Y ahí mirar qué fuese. Baker intentando ese Psy-V que se iba a aumentar 114%. Está, Rey está jugando esta parte. Al menos este stock como quiere, sin ningún tipo de inconveniente. 19%, 120. Vamos a mirar qué nos ofrece nuestro querido Mega Man. Que esa apertura es lo que necesita. Esa apertura para poder aplicar esos combos bonitos que tiene Mega Man de 40, 50%. A punta de spam. Ahí, Sierrita, Limoncitos, ese Downer que no va a conectar, Backer que no va a conectar fuera de escudo, ese Side-B que sí va a golpear pero no va a matar, 155%, esa pelotita que tampoco va a pegar, perrito, volvemos a neutral, se le vuelve a pegar la mina, hojitas, pa pa pa, lo persigue, se las tira, intenta leerle el salto, no va a conectar, los dos tienen un muy buen respeto el uno al otro, se escudan en la jeta, 36 a 180%, ese Mega Man que no va a morir, ya sabemos que Mega Man es un tanto pesado. Esa sierra que no va a conectar, ni mina que no va a conectar, y Rey saltando, intentar hacer la conversión. Backer que no va a conectar, ese UB, ese es un vino. UB que se iba a confirmar el stock, 43% a 0. Dos stocks a tres stocks, Rey jugándola como quiere. Nuestro Mega Man intentando confirmar espacios, sierra, mina, limones, hojitas. Vemos que le tira hasta la casa, intenta leerle el salto, no lo conecta. Sierrita, mina, va a conectar esa mina, va a castigar a escudo, le va a pegar un poquito del fuego. Escudando, vamos todos a marchar. Ese Fer que se iba a conectar, 84%. Meps está intentando sacar esta partida de la mejor forma posible. ¿Se suicida? Sí, se suicida. Vamos a Rey que comete un stock cancel. Muy gracioso, muy chistoso. 11% Fer que se iba a conectar. Ahí vemos ahí. Yap, 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 yap. 31%, 16%. Vamos a ver cómo convierte ese Fer que se iba a conectar. La pelotita negra, el mini gordo, como lo llamamos por aquí. 60%, 77% conversiones de Rey, siendo prácticamente un putísimo maestro en lo que se llama castigar ese dash attack que no va a conectar. Nuevamente, ¿eso es muerte? No, no es muerte. Vemos que prácticamente hace muy buen DI. Intenta castigar con ese Up Smash 125%. Vamos a mirar qué nos ofrece. Uf, se me pixeló todo. Tengo que verlo en el stream. Vamos a ver qué nos ofrece Meps a la hora de castigar. Hojitas nuevamente, intentando tirarle todo el spam. La casa, las cuentas, todo va a sobrevivir. 144%. Sigue castigándolo, señoras y señores. Por favor, tengan un poco de misericordia. Ese Ubi que no va a pegar. Ese castigo hubiera al menos tirado Pummel como para sacar 1 o 2% más. Vemos que ya lo tienen 166%. No confirma stock. Prácticamente un acercamiento de Mega Man. Un combo que termine como Kame Combo. Puede llegar a terminar con la vida de Rey. Por el Rage, por todo. Ese va que se iba a apretar 2 a 1. Volvemos a neutral, 46% a 0. Vamos a mirar qué nos ofrece en gameplay. Ese Dauntil que no va a conectar. Ese Fer que sí. Le va a quemar hasta las nalgas. Mina que conecta. No la pega porque pega escudo directamente. Sierrita para contestar. Ese grab que es muy bueno. Un castigo de 46%. Por favor, alguien detenga a Rey. Está cometiendo ataques nacionales. Mira que no va a conectar. Spam que no logra concretar. Backer que es muy bueno. Intenta confirmarse. Se le nota la desesperación por intentar confirmar el stock lo más rápido posible. Le corre en escudo Down Smash que no va a conectar. No castiga a Rey. Ese Down Smash tiene muchísimo, muchísimo lag. Uf, vemos que en ese momento Rey está intentando manejar con más calma el combate. Sabe que tiene total ventaja. Está haciendo lo que quiere. Está en un paseo en un parque. Smashes que no va a conectar. Uptil que no va a conectar tampoco. Oh, Ubique. Dios mío, están tirándose de todo y no conectan. La pelotita que no va a pegar. Ese Smash cargado al 100% tampoco va a conectar. 98% a 120. 2 stock contra 1. Rey está jugándola como quiere. Eso es prácticamente castigable. Backer muy bueno conectando. Pelotita que no va a conectar.
ya prácticamente sufriendo Meps, no logra encontrar abertura, no logra encontrar un espacio para confirmar al menos el stock y que no vaya tu stockeado. Esto no es muerte, ya, ya 136, 124%, ya lo superó en porcentaje, aunque sea por 10%. No, volvemos nuevamente, Backer que va a conectar y obviamente va a matar. Muy buena partida por parte de Rey. Dios mío, ¿qué pasó? Meps está teniendo problemas a la hora de intentar conectar. ¿Qué opinas tú, Luchito? ¿Qué opinas tú de esta pelea? Bueno, está cocinando. No pasa absolutamente nada. Sí, sinceramente, prácticamente me la perdí, pues estoy cocinando, así que estoy acá como loco. Pero me imagino que estuvo bastante entretenida, ¿no? Pues es que en el momento que sacó ventaja Rey, la partida se fue para abajo para Meps. Muy bien, entonces te dejo al mando del caster porque voy a seguir cocinando, ¿ok, brother? Sí, dale, por si acaso le tomas una foto a la comidita. Dale, dale. Vamos a mirar qué nos ofrece Rey. Está en selección de personaje. ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Quiere jugar otra cosa? No entiendo, no sé si eso es legal. No sé si eso es legal. ¿Es legal cambiar de personaje? Se supone que el que gana no puede cambiar, pero pues no sé si es legal. Alguien por favor corríjame en el chat. Ah, no cambiaron de personaje, lo más probable es que hayan cambiado de stage. O no sé. Mi Brawler versus Mega Man. Mega Man. Vamos a mirar qué nos ofrecen. Esta vez está un Unseen. Comenzamos con neutral. Vamos a mirar qué nos ofrecen en cuestiones de castigo. 10% para Mega Man. Grab, que es muy bueno, intenta hacer la setup del downer, pero no, vemos que no conecta. Hojitas, intenta tirarle todo el spam posible. Limoncitos, ver que no conecta. Ner que no conecta. Sai, vi que se iba a conectar con el 2% de 28. Vamos a mirar qué nos ofrece en esta situación. Rey, cómo le va a forzar venir a neutral. Meps que está en esquina, intentando campear un poquito. Vemos que pues tiene que campear porque por al menos su neutral no está dando frutos. Está intentando prácticamente castigar todo lo que puede a Rey. Está en esquina, está esperando, está intentando jugar al campeo, jugar agresivo. Le regresa la sierra, 103%, 55%. Rey jugando esto como quiere, como le sale de la truña. Qué buen air dodge. Intenta escapar de la presión. Air dodge nuevamente. Soltar backer. Sierra. Nada. Escudo. Smash que carga que no va a conectar. Pelotita negra que se come. Mina que no va a conectar. Nada va a conectar. Dash attack que sí. Lo más probable es que termine acabando con la vida. Exactamente. De nuestro querido Meps. Meps está teniendo problemas a la hora de conectar las interacciones. Vemos que tira cosas, que cumple con tirar cosas, de hacer spam, de campear, pero vemos que no conecta, así que de nada sirve tirar spam si no conecta, señoras y señores. Intenten que conecte. Meps que está teniendo problemas nuevamente, está en disadvantage. Hopper que sí conecta, Fer que no va a dar, Hopper que no va a dar, está intentando castigarlo. Smash que sí va a pegar, señoras y señores. Mina que no va a conectar, Sierra que no va a conectar. Ahí Meps, Rey haciendo conversiones de Ner a lo que salga. Pelotita que no pega. Intentando campear Meps un poquito. Muy buena. Ob Smash que sí va a acabar con la vida de Rey. 66% a 0%. 2 stock. Volvemos a neutral. Grab que es muy bueno. Muy buen castigo. Fer que sí va a dar dos veces. En escudo. Muy buena salida para el grab de Rey. Ya prácticamente no volvemos a estar en una situación pareja. 78-54% está teniendo problemas Rey para completar esto. Hojitas para aquí, hojitas por allá. O porque no va a conectar, que no va a conectar, pero ese backer sí. Recordemos que el backer de Mega Man es muy bueno. Son tres cortes con una muy, muy buena frame data. Muy bueno para cazar saltos también. Mina que no va a dar. Muy buen escudo ahí por parte de Rey. No dejándose asosigar por todo el spawn que tira, manejando sus espacios, manejando sus tiempos y haciendo las entradas que debería.
Esa pelota no va a matar. Ya me había asustado. 138% 77. Vamos a mirar qué nos ofrece MEMS. Un robo de Mega Man clásico con útil o lectura de rol o lo que sea. Up Smash que no va a conectar. Mina que se lo va a ayudar a quitar de encima. Pegarle las minas a Rey es totalmente necesario. No va a matar con esa interacción. Con esa sí. Rey, donde quiere, como lo desea, señoras y señores. Ahí vi que se iba a conectar, 23, 34%. No, Bakker muy bueno, tirado 105% a 34%. Vemos que está sigue forzando la interacción. Lo recomendable es que debía jugar a esperar, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vemos que remonta otra vez Last Stock Situation. 41%, 53%, Rey haciendo conversiones que no tienen sentido, 66%, 79%, pero señoras y señores, párenlo, piensen los niños. Hojitas que sí van a conectar, primera interacción que conecta a nuestro Mega Man, muy buena ahí. Grab a Bakker, también muy bueno, asertivo, haciendo los castigos pertinentes, pero Rey no se queda atrás. Bola que no va a conectar, lo de Mucamas que no va a conectar. Intentar sacar el stock. ¿Quién le saca el stock a quién? 107%, 80, casi me quedo dormido. Bueno, la canción de ese Bakker va a matar. Efectivamente. 1-1. Muy buena Mets. Todo un crack. Máquina fiera más tonto, tiburón sin número 1. Vamos a ver qué nos depara para el siguiente juego. Dios mío. Ay. Vamos que ya comienza el juego. Esta vez eligieron Kalos, un mapa bastante grande. Entonces si ya estaban demorándose en matar, esto va a demorar bastante. Muy buen 6.074% de la conversión. La conversión que acaba de hacer Rey, que es muy buena. Bakker que no va a conectar. Mega Man intentando hacer su juego. Smash que no va. ¡Ah! Y suicidio por parte de Rey, señoras y señores. Muy buen parry. No se va a dejar castigar a Fer, que va a conectar.
Nerf conecta, castigo a castigo, hojitas. Un B que no va a dar. ¡Ah! Le rompió el escudo. Que ese top se va a hacer. Mina. Smash. 30. 50%. ¿Qué conversión fue esa? Yo no sabía que Mega Man podría hacer esa burralidad. De solo un castigo de escudo. What the fuck. 50%. 171. Walker que no va a matar. Muy buena. Mina logra ponérsela en el pie. Le castiga el escudo. Y no va a llegar. 50% a 0, volvemos a neutral. Muy buena por parte de Rey. Mina, escudo que no va a dar. Cierra esa mina que sí va a conectar. Pum, castiga 13%. 90%, pero ¿qué está pasando? Estaban 50 hace un momento. Cierra que no va a conectar. Hojitas que no van a pegar. Muy buen grab. Ese backer que no va a dar. Escudo nuevamente. Volvemos a neutral. Respeto por parte de ambos jugadores. Casi le rompe el escudo otra vez. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Meps en esta partida? Está como loco, señoras y señores. Volvemos a neutral, está mirando con qué opción va a entrar de stage. Muy buena, muy buen baiteo. 104% esperando castigo. Smash que no va a conectar, cierra. Backer que no va a conectar, Edoch. Jabs, backer, agarra, cierra, toma, cierra. Lo sacan, lo espacean, lo tiran. Intentan confirmarse rápidamente. No hay robos por parte de ninguno de los dos. Up smash random que no va a dar. Castigo a escudo. Mega Man al parecer es muy buen personaje castigando los escudos. Smash que no va a conectar. El Rey intenta leerle un rol adentro. Escudo, respeto por parte de ambos jugadores. Intenta hacerle una lectura. No hay lectura. Cierra. Fer que mata. Fer que mata. Señoras y señores. Mep, si lo hacen muy bien, puede llegar a llevarse el juego. 10%, 126. Hojitas que son muy buenas. Dutch que es muy bueno. Japs que no van a matar, pero si van a tirar en posición de disadvantage. Mega Man tenía Waldion. Yo no lo sabía. Pues si ustedes sí lo sabían, pónganlo en el chat, por favor. Pelotita que no va a conectar. 152%. No logra quitarle la vida. Se suicida a nuestro Mega Man. Volvemos a neutral. 0. 0% a 14, backer que conecta 24%, hojitas que son muy buenas, buen castigo, buen salto para no hacer nada, sierras que no va a conectar, cierra nuevamente, dash attack que no conecta, castigo por parte de Rey 20%, Saibi que no va a dar, hojitas nuevamente, cierra, toma, cierra, backer, Ner, pero qué está pasando, se están devolviendo todo, 48%, esto está parejo, pero por favor, alguien párelos, alguien deténgalos, este juego está demasiado entretenido, 58%, 72%, vemos castigos por parte de Rey nuevamente, pasamos a advantage para Rey, cualquier opción puede volverlo a ponerlo neutral, aunque estamos en un momento de neutral importante, cualquier ataque bien puesto, Rey puede llegar a matar a Meps. No va a conectar, muy buen grab, va prácticamente a ponerlo en porcentaje de kill. Vamos a mirar qué nos ofrece Meps para devolverte todo eso. 58%, 88%, vemos que no conectan nada. Mina que no va a conectar, escudo, hojitas, nuevamente hojitas que pegan. Uf. Se me cansó la voz un segundo. Hojitas, limoncitos, Ner, nada va a conectar. Fer, nada va a conectar, 74% a 104. Smash que no va a dar. Dash attack que sí, 122% a 74. Señoras y señores, hojitas que sí van a conectar, 147%. Eso es kill, muy buena por parte de Rey, pasando a la siguiente fase de la Olympus League. Winner semifinal pasando a...